que van a dejar de Ballina, que no se ha podido acompañar esta mañana. ¡Pum! Lanza video. O sea, igual yo lo voy a decir. Buenos días, invitamos a la distinguida concurrencia a que por favor tomen asiento. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al Salón Mediterráneo del Hotel Los Delfines, donde se ha estado llevando a cabo el cuarto Simposio Internacional de Seguridad y Defensa, denominado Políticas de Seguridad y Defensa de la Visión Estratégica a la Aplicación Marítima. Les solicito, por favor, colocar sus teléfonos celulares en modo silencio. Como medidas de seguridad, de ocurrir alguna eventual emergencia, evacuaremos de manera ordenada por las puertas de salida ubicadas en la parte posterior del salón, que dan acceso al lobby. El personal del hotel estará atento para guiarnos de manera oportuna. Esta mañana desarrollaremos el bloque denominado Poder Naval. Para ello, contaremos con dos reconocidos expositores. El primero de ellos, el doctor Milan Bego, profesor de arte operacional del US Naval War College, y con el doctor Jeffrey Till, profesor del King's College de Londres. Desafortunadamente y debido a una emergencia mayor, no podrá acompañarnos esta mañana el doctor José Vázquez Quesada. La presente sesión contará con la participación de un moderador, que en este caso será el capitán de navío Luis del Carpio Azálgara, jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, quien efectuará la introducción al tema y posteriormente los expositores desarrollarán los temas a tratar. Al término de la exposición del doctor Milan Bego, tendremos un coffee break como intermedio. Al regreso, continuaremos con la exposición del doctor Jeffrey Till, a cuyo término daremos inicio a la fase de comentarios y, finalmente, a la fase de preguntas, para lo cual ustedes han recibido una carpeta que contiene los formatos de los mismos. El personal de la Marina estará atento para el recoge de los citados formatos y estarán en las partes laterales del salón. Aquellas preguntas que no puedan ser absueltas esta mañana podrán remitirse a los correos electrónicos de los expositores y serán absueltas de acuerdo a su disponibilidad. Es así que pasamos a dar inicio a la sesión denominada Poder Marítimo. Invitamos al capitán de navío Luis del Carpio Azálgara, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Submarinos, para la introducción al tema. Mirante, con su permiso. Señores y damas presentes, buenos días. Estoy a cargo de presentar el último bloque de este simposio denominado Poder Naval. Y para entender bien el poder naval como una extensión del poder de una nación proyectado hacia el mar, es necesario entender la importancia que el mar ha tenido para la evolución de la humanidad. Es el mar que nos ha servido como fuente de recursos y nos sigue sirviendo como vía de comunicaciones y como intercambio de información, así como el concepto de su dominio. Es por el mar que fue posible intercambiar culturas, conocimiento, tecnología y bienes, así como la llegada también de invasores de otros territorios. Aquellos que tuvieron la visión de entender y sacar ventaja de su manejo y dominio, lograron obtener territorios y riquezas. Y estos hechos llevaron a las naciones a tener armadas, a contar con poder naval, con la finalidad de atacar o también de defender sus territorios y lograr ventaja sobre el oponente.
Durante las presentaciones de este simposio hemos podido ver la importancia que tiene el mar en nuestras vidas actuales. 90% del comercio mundial se realiza a través del mar. Y es el poder naval común y conjunto que permite mantener libres las líneas de comunicación marítimas, ¿no?, y proteger los recursos de cada país. Es necesario en ese sentido tener una visión y tener la capacidad de analizar el entorno y hacer una perspectiva, como lo hemos visto en varias de las presentaciones, hacia el futuro, con el fin de establecer políticas y estrategias y efectuar así un planeamiento a futuro de las fuerzas requeridas para lograr ese poder naval deseado. Hemos podido ver durante las presentaciones también que es necesario tener la educación y la evolución de la misma que nos permita preparar al personal de hoy y también de las futuras generaciones. Dominar las tecnologías emergentes que nos permitan el diseño de nuevas naves de acuerdo a las amenazas emergentes y al entorno. Es así que podríamos alcanzar el poder naval. Un poder naval que pueda ser usado de manera efectiva y capaz de interactuar, como se hace hoy día, con diferentes organismos internos, regionales y globales, en esa búsqueda de cooperación con la finalidad de mantener libres las líneas de comunicación marítimas y mantener un entorno de seguridad mundial. El día de hoy somos muy afortunados y para mí es un honor presentar a dos expositores de primer nivel y referentes en lo que es estrategia y arte operacional. Contamos con la presencia del doctor Milan Bego, el profesor Bego de la Facultad de Joint Military Operations del U.S. Naval War College, el cual nos va a hablar sobre la estrategia naval de los poderes navales pequeños y de cómo llegar a la misma, decalando de una estratégica al ámbito operacional, con una descripción del entorno que enfrentaremos en el futuro. Para la segunda presentación contaremos con el doctor Geoffrey Till, historiador y profesor emérito de estudios marítimos del King College of London, quien nos hablará sobre las funciones del control del mar y los retos actuales y los que tendremos a futuro. El doctor Milan Bego es natural de Capligina, la entonces Yugoslavia, y sirvió como oficial de la Armada de Yugoslavia. Ostenta una licenciatura en Historia Moderna, una maestría en Historia Americana y Latinoamericana y un doctorado en Historia Moderna. Se ha desempeñado como profesor en la George Washington University, en la antigua Escuela de Inteligencia y Defensa, en la National Defense University de Washington, D.C., y es actualmente docente de la Facultad de Joint Military Operations de la Escuela Superior de Guerra Naval de la Marina de los Estados Unidos. Para mí es un placer presentar al doctor Milan Bego. Good morning. I'm very pleased to be here, and I thank the organizers to invite me. This is my third visit to Peru, to Lima, and I always enjoy stay here. My topic, as you know, is el tema que voy a tratar, como ustedes saben, la estrategia del lado más débil del poder naval, y porque tenemos 150 fuerzas navales y la mayoría de ellas son costeras, y hay algunas de pequeño tamaño y otras que llamamos de aguas de alta mar. La mayoría de la atención se da sobre el control del mar, pero ahora vamos a hablar también sobre la negación del uso del mar. Entonces, se ha dado poca atención también a las estrategias y a la disputa por el control del mar, excepto en algunos
continentes donde, por ejemplo, en el caso de Wolfgang, de la Armada alemana, que también desarrolló una estrategia en los años 20. Hay una serie de doctrinas que se han desarrollado por fuerzas navales más pequeñas. Normalmente también se desarrollaron junto a los poderes terrestres en los siglos XIX o XVIII. La más conocida es de la escuela francesa. También la doctrina de la en el siglo XIX por las armadas alemanas. También en el siglo XX y la joven escuela soviética en los años 30 y también las escuelas italianas. Todas estas doctrinas se han enfocado mucho en el uso de buques pequeños y también de artillería para poder negar el control del mar. Muchas de estas doctrinas han probado en la práctica que hay una que la mayoría de estas estaban basadas en la tecnología, y este es un problema mayor porque ignoraron las evidencias históricas y pensaron que podían hacer esto a través de la tecnología. Pero el mayor problema para nosotros es excluir y hacer solamente estrategias basadas en tecnología. Otro problema es que querían ahorrar dinero. Estos países estaban en situaciones económicas muy pobres, y entonces querían ahorrar dinero a la hora de hacer estos análisis. Entonces, mi enfoque aquí va a ser en las convenciones de alta tecnología. No voy a hablar sobre los piratas o ese tipo de, sino voy a hablar más sobre la parte, cómo podemos aplicar todo este conocimiento en las operaciones en alta mar y este tipo de combates que se realicen. Este es un resumen o la agenda de lo que voy a tratar esta mañana. Voy a hablar también sobre estrategia, pero también voy a tratar de explicar la unión entre la estrategia y el arte de la operación. Como ustedes saben, uno de los problemas que tenemos es decidir cuál es el tamaño que es más débil o es más fuerte en el mar. Se trata de la percepción o un juicio que podemos dejar valor. Pero también acá tenemos algunas medidas numéricas y también se pusieron de moda en la Armada de los Estados Unidos en los últimos 10 años, porque se podía decir que se medía de acuerdo a la tonelada total de los buques o la tonelada agregada, la cantidad de torpedos, armas, también los cascos laterales, cuál era la capacidad de estos cascos laterales o el número de lanzamisiles. Estas son algunas de las cosas que se utilizaban frecuentemente, incluso en los últimos años. Pero yo creo que el problema que planteaban estos es que sí, esto nos puede dar hasta cierto punto, pero estas medidas dejaban de lado el factor humano. Entonces, no tomaban en cuenta la capacitación, las habilidades, las capacidades, los modos de poder combatir. Otro problema también, desde el punto de vista físico, es que cuando tenemos la medición en toneladas, no sabemos el año de la antigüedad de las embarcaciones, si está balanceada, equilibrada o no equilibrada, si tienen una alta capacitación o si son naves demasiado grandes o demasiado pequeñas. Entonces, todo esto se dejaba de lado cuando se confiaba en estas mediciones físicas, en este tipo de análisis anteriores. Después tenemos recientemente también la información más reciente, que no tenemos que dejar de lado la información que tenemos. Por ejemplo, tenemos actualmente se trata de buscar la información y tener en cuenta esta información, porque no se puede solamente construir estos buques demasiado grandes, porque ahí tenemos varios puntos al mismo tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta toda esta información. And, uh, in terms of the
En términos de del poder terrestre o contra el poder mayor naval, o entonces esto, la mayoría de recursos se dan normalmente al poder de tierra, a las armadas, y muchas veces no se dan todos los medios a las a los medios navales. Y entonces tenemos también un problema históricamente, que hemos tenido algunos ejemplos de que las fuerzas navales más fuertes estaban en un, se ponían en una posición de inferioridad si estaban enfrentándose a dos medios navales que estaban en coalición o alianzas. Por ejemplo, tenemos en el caso de la Armada Royal en 1776, que luchó contra la independencia americana, y en las aguas europeas se enfrentaron a la coalición con Francia, y después también la Fuerza Naval Española se volvió oficialmente un aliado de Francia. También en el caso de del combate entre Estados Unidos y China, que el Estados Unidos se volvió una fuerza inferior debido a la alianza que hipotéticamente se podría hacer entre China y Rusia, y que podría surgir esto en el Océano Pacífico. Voy a hablar sobre las estrategias más importantes en épocas de paz, que es bastante, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta diferentes elementos y se da cierta énfasis al lado débil. Algunos de los elementos más importantes de los objetivos estratégicos navales no se pueden determinar de manera aislada, sino que se debe basar en la estrategia de los objetivos de seguridad. Entonces, hay toda una jerarquía de objetivos. Después también se trata de preservar y mejorar las posiciones estratégicas marítimas, que esto se hace a través de las alianzas o coaliciones en épocas de paz. Después, preservar y construir las coaliciones y alianzas navales existentes, y proporcionar la visión de un carácter del futuro de una guerra en el mar. No esta es una visión doctrinal, sino por el contrario, como sabemos, a través de los varios cambios en el ambiente de seguridad internacional, la demografía, la tecnología, las leyes internacionales, el carácter de la guerra en sí también cambia, pero lo que no cambia es la naturaleza de la guerra, porque la guerra siempre se va a conducir basada en políticas y estrategias que van a dominar. Vamos a tener en cuenta la violencia, la fatiga, la incertidumbre. Estos son los elementos de la naturaleza de la guerra que no van a cambiar por la tecnología, pero la tecnología sí tiene una gran influencia en el carácter. Entonces, esto es lo que se tiene que debatir durante los tiempos de paz, para poder tener los diferentes puntos de vista de especialistas y llegar a un consenso sobre el carácter de la guerra en el mar futuro. Después tenemos la determinación del teatro, de los grandes esfuerzos y los esfuerzos secundarios, y eso no se aplica a Perú, sino a aquellos que no tienen los teatros, y en base a eso se tienen que distribuir las diferentes fuerzas navales en base a la determinación de los diferentes teatros de guerra. Y estos teatros se van a definir de acuerdo a los objetivos estratégicos que se van a definir durante las épocas de paz. Y después tenemos la determinación de la composición o el tamaño futuro de las fuerzas navales. Y entonces acá tenemos que ver, en base a las realidades, se tienen que establecer el tamaño de las fuerzas. También tenemos que ver las realidades físicas, porque muchas veces las realidades físicas no apoyan estas fuerzas navales. Entonces, tenemos que reducir el tamaño. Entonces, tiene que haber una realidad para poder
concluir con los objetivos durante la época de guerra, pero todo esto se hace durante la época de paz. Acá tenemos algunos ejemplos de la estrategia naval de defensiva. Tenemos el poder, los ejércitos que son de tamaño mediano, grande o más pequeño. Por ejemplo, en Francia, Francia decidió de poner más énfasis en el ejército, y en el siglo XVIII dejaron de lado un poco a la fuerza naval porque no estaban jugando un rol importante en su estrategia, porque el ejército jugaba un papel más importante y era la que tenían que reforzar. Luego, Alemania, después de la unificación, de lo que hicieron es tuvieron una estrategia defensiva contra sus vecinos, y Rusia, después de la segunda, de la Primera Guerra Mundial, decidió una estrategia lo que hicieron fue establecieron una defensa más, una estrategia más defensiva. Esto sucedió, por ejemplo, en la Unión Soviética de 1919 y en 1935. Entonces, muchos escenarios tienen, cuando tienen una fuerza naval más débil, que tratan de cambiar su sistema de ofensivo a defensivo. Entonces, acá les voy a mostrar, por ejemplo, algunas misiones en 1934 que todavía era defensiva. En el Atlántico, en el Océano Atlántico del Norte, también las comunicaciones de alta mar atacaron los transportes franceses que venían desde el norte de África, porque en aquella época los alemanes consideraron a Alemania y Polonia era un oponente, y de alguna manera también a Rusia, pero no lo consideraban al Reino Unido como un posible enemigo, como fue después. De los puertos alemanes y luego en Irlanda y Suecia importaron hierro de Suiza, y luego una nueva estrategia de defensa de las costas. Aquí está el mapa. Luego, la estrategia ofensiva empezó en los 1900, donde Admiral Tirpitz creó lo que era the Risk Fleet, o la flota riesgo, y fue uno de los grandes errores que tomó, de políticas que tomó este almirante, porque retaba la superioridad de otras marinas. Y hubo muchos factores que activamente se opusieron a Alemania. Luego Kriegsmarine en 1937 fue una nave, porque Hitler llegó a la conclusión que los británicos fueran una potencia oponente, y tuvo que hacer cambios pequeños en su programa de construcción de naves y luego mayores cambios. Entonces, en el 37 Britain no se consideraba una oponente, y Hitler aseguraba que ellos eran, que la marina podía soportar las ambiciones del continente y no retar, y no fue el caso durante la era de Tirpitz. Y luego tenemos la marina soviética del 35 al 41, estuvo influenciada de la doctrina de la escuela moderna soviética, y estaba enfocada en construir una flota de submarinos y botes torpedos y naves de tierra. Y estos programas terminaron en el 41, donde los soviéticos tenían la mayor flota de submarinos en el mundo, en comparación con Macedonia en la guerra en el 39 y 32, eran capaces de operar en todos los océanos. Tenían era una fuerza bastante pequeña, la de la Macedonia. Entonces,
en la guerra, en la era de Stalin, también tuvo una iniciativa de un programa muy grande para construir una flota de mar, de, para mar abierto. Luego tengo algunos ejemplos de programas de construcción naval para darles algunas ideas de lo que los alemanes consideraba como el plan del mar. En 1946 querían tener nuevos buques de ataque y 10.000 naves de guerra y 5 cruceros y 16 cruceros, light cruisers y 300 submarinos, porque ellos estaban planificando construir todo esto en el 46 y la guerra empezó en el 39 y su marina era mucho más poderosa en los 40. Aquí no estamos cuantificando esto en términos, los soviéticos en el 36 hicieron crecer su marina y eso incluyó la construcción de 50 naves de guerra y 31 más ligeros y 300 submarinos. Entonces, fue un programa similar diseñado en el 46 al final de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos una de las grandes temas de la estrategia es mejorar la posición estratégica, es construir alianzas o coaliciones en la Unión Soviética en los 50. Y los Rusia quisieron controlar el estrecho de Turquía en el 18 y en el 19, y más de 30 guerras se llevaron a cabo para tener control de ese estrecho. Y el último fue en el 46, cuando pusieron mucha presión a Turquía para tener un control conjunto del estrecho y luego enviaron una serie de naves a Estambul y también estuvo apoyado por los británicos y presionaron y al final quedó en nada, pero eso fue lo último que se hizo en el año 46. Luego, las bases navales, yo diría que la política china hoy en día en el Océano Índico y Pakistán es parte de la estrategia para obtener mejor presencia y control de los océanos. Luego tenemos para cuidar los archipiélagos y las disputas que hay. Acá tenemos muchos expertos, de manera que solo les quiero mostrar algunas políticas y estrategias de China para controlar el Mar del Sur, porque esta área ha sido estratégica y si no se tiene control de esta área, probablemente hubiera habido una guerra. Y creo que los chinos nunca van a dejar de tener esta posición junto con sus aliados en defensa de el Mar del Sur. Aquí, estas son, hemos sido un poco descuidados, creo, para con todos estos estados con respecto a sus reclamos y han tenido ciertos fracasos y no han hecho su trabajo de manera eficiente. Y luego tenemos estos escenarios de grandes esfuerzos y la distribución de las fuerzas. Francia en el siglo XVIII, por ejemplo, Rusia en 1904 no tenía una clara distribución de sus flotas porque los tenía en el Mar Báltico y Alemania. En el 14, parte de su flota estaba en el Mar del Norte y es un escenario de grandes esfuerzos. Y el Báltico es donde tenía menores esfuerzos. Y Rusia en el 14, ya lo mencioné,
y luego Italia en el 14, también digo que estaba haciendo grandes esfuerzos para proteger el escenario en el Adriático, y Alemania en el 39 claramente tenía protección el Mar del Norte y del Atlántico Norte, es donde puso todos sus, sus esfuerzos. Y Rusia es la misma situación en el 41, y donde tenía la mayor cantidad de submarinos en servicio. Este es un ejemplo de la guerra en Japón, donde la marina japonesa era bastante más pequeña que la marina rusa, pero Rusia tenía desplegado la mayor cantidad de su flota en el Báltico y envió al oeste su flota más poderosa. Y luego tenemos la estrategia que significa cumplir con los objetivos y modificar ciertos objetivos estratégicos. Proveer fuerzas y recursos para cumplir nuestros objetivos estratégicos. Luego determinar los nuevos escenarios y los esfuerzos secundarios. Construir nuevas coaliciones y alianzas navales, capturar nuevas posiciones estratégicas marítimas, porque la guerra hoy en día se trata de conseguir nuevas posiciones, especialmente geográficas. Y luego, como otros servicios, la Marina tiene que crear las condiciones favorables para la determinación y es una responsabilidad a nivel más alto político, pero los comandos tienen que están subordinados, pero deben contribuir a crear las condiciones para favorecer la determinación de las aguas. Y luego tienes programas de construcción naval post-hostilidades. Entonces, estos son los principales elementos de la estrategia en el mar. No importa si eres de tamaño grande o tienes una marina pequeña. Un buen ejemplo, solamente para darles un punto para poder medir los objetivos estratégicos militares y marinos y navales, si ustedes aplican esto hoy en día, siempre tienen que empezar con una estrategia principal. En el caso de los Estados Unidos es el escenario general y luego el escenario de la Marina. Esto es un ejemplo de la guerra ruso-japonesa, donde tenían que asegurar la dominancia económica en Manchuria y en Corea. Para los japoneses en ese entonces, tener a Rusia que controle en Corea, eso significaba lo mismo para los británicos, no permitir tener poder, tener el poderío y dominar muchos países, de manera que no era aceptable para los japoneses que Rusia dominara Corea. Entonces, acá se tiene que tener estrategias militares y tratar de sacar a Rusia de Manchuria, y eso significaba derrotar a la armada, al ejército ruso en Manchuria. Y aquí también hubo estrategia naval para obtener y mantener el control del Mar Amarillo y del Mar de Japón. Y esto tuvo el apoyo de la armada, del ejército, y tuvo todas las tropas que se desplegaron al Ártico. Entonces, esto es una jerarquía, no importa si fue esto sucedió en 1904 al 19. Luego tenemos el cambio de una estrategia defensiva a una ofensiva. Por ejemplo, después de Pearl Harbor fue
una estrategia defensiva o lo que llamamos una fleeting beam, estrategia fleeting beam. Es donde aumentaron nuestros buques y en el Pacífico Norte y el Pacífico Sur, donde los japoneses también tuvieron, tuvieron guerras para defender el comercio en Japón. Y después de la batalla cambiamos nuestra estrategia a una estrategia más ofensiva y el primer paso fue obtener el control del Guadalcanal. Y esto evidencia y esto se mantiene durante toda la Segunda Guerra, esta estrategia ofensiva. Y la Marina japonesa cambió de una estrategia ofensiva a defensiva en el 43. Pero, y en parte, la Marina Royal estuvo desplegada en el Pacífico Sur en una campaña, de manera que tomó más de un año antes de que veamos claramente, empezó en agosto del 42 y esta última posición fue en la isla de Bougainville, no estuvo segura hasta 43, de manera que tomó muchos meses para poder dar toda la protección que requería. Este es un mapa que nos muestra el Solomon, el mar de Solomon. La campaña de Solomon tenía tres objetivos principales. Uno era el Guadalcanal en el 42 y en Nueva Georgia y en Bougainville. Estos fueron acciones tácticas pequeñas en tierra, aire y mar. Este es un mapa que nos muestra la extensión del perímetro de defensiva japonesa en el 44. Todas fueron estrategias tácticas defensivas donde en las Islas Salomón y en esta área. Nuestra relación aquí de objetivos, tenemos el lado débil y el lado más fuerte. Y en genérico tenemos tres objetivos principales. Uno es basado en el control, no importa del tamaño de la marina, y luego tenemos una escala operativa y luego una serie de actividades tácticas para controlar ciertas áreas donde sus fuerzas se pueden desplegar y controlar la guerra. Y luego tenemos la negación del mar y luego tenemos el punto de choque que significa defender cualquier estrecho. Y lo que vemos aquí en la parte en la lucha por destruir o proteger el potencial económico de los océanos. Y esta tarea empieza desde que inicia la guerra hasta el final de la guerra. Esta es una manera de cómo definir la negación del mar. No es la única manera, es una de las maneras. Es parcialmente negarle al enemigo el uso de los océanos por propósitos militares o comerciales. Hay que tener una estrategia u operación en escala. Lo significa que tenemos que tener una visión completa del escenario, no solamente una parte del escenario. No consideramos táctica como la negación del mar porque es una fuerza de protección. Cuando uno ve el control del mar, puede ser una escala estratégica o operacional. Y luego tenemos este término de acciones y mediciones o disputas o control del mar. Luego las diferencias. No quiero repetirme a mí mismo, pero hay una diferencia entre la negación del mar y el control del mar. Y hay muchos documentos doctrinarios
donde las doctrinas nos dicen que la negación del mar es el control del mar, pero no son lo mismo, porque uno tiene un objetivo positivo y negar el mar es un objetivo negativo. Y aquí pueden ver los métodos para controlar, son completamente diferentes del control del mar y en la negación del mar. Así es que no podemos considerar ambos términos como lo mismo. Ahora voy a tratar de relacionar la estrategia con el tema operacional. ¿Cómo tienen que planear y ejecutar como la negación del mar al lado más poderoso? Entonces, hay ciertos prerequisitos. No los voy a leer todos, pero son muy similares a... Necesitas una posición estratégica favorable, tienes que tener un número adecuado de bases navales y aéreas. Las fuerzas también tienen que optimizar para el uso del litoral. Si tienes grandes naves, tienes que tener capacidad para poder manipularlos en los litorales. Luego tenías la teoría naval importante. Y es descuidado. Yo argumento que esto no es solamente para las marinas pequeñas. Las grandes marinas también deben de tener una teoría para el control del mar y la negación del mar. Y uno no se puede enfocar en la ofensiva y tiene que tener una estrategia, pero si eres defensivo, eres pasivo. No, siempre tienes que actuar. Entonces, luego tenemos una doctrina táctica y operacional. Esto quiere decir los inputs que vienen de la teoría marina. Y este es uno de los elementos para que la doctrina es una doctrina histórica y basada en la historia. Y también tienes que ver cuáles son los avances a lo largo de los años, porque tu doctrina siempre tiene que mirar hacia adelante. No puede estar basada en la situación de hoy. ¿Por qué? Porque una vez que tú miras diferentes años en el futuro, eso te permite planificar qué tipo de fuerzas yo necesito para poder lograr los objetivos en cierto periodo de tiempo. Y luego tenemos las operaciones conjuntas. Esto es un cliché, pero en la guerra de hoy estas estructuras conjuntas son bastante útiles. Luego tenemos información sobre la dominación. No voy a discutir mucho en ese punto porque ya tuvieron una sesión ayer, pero solo quiero decir que en la era moderna la información hoy en día es muy importante para obtener el control del mar o la negación del mar. Y algo que es diferente hoy es que la tecnología nos permite ver cuál es el lado débil y cuáles son las ventajas del lado poderoso. Entonces, no es como en el pasado donde el que era más poderoso siempre tenía ventaja. Hoy, debido a la tecnología, también el lado débil o el oponente débil puede tener ciertas ventajas. Y luego la ofensiva o la agresividad. Ya sea que tienes control del mar o negación, siempre tienes que tener en mente la ofensiva. Las marinas que son pasivas, de hecho, van a perder. Nunca vas a tener éxito. Entonces, hay que ser estratégicamente ofensivo. Eso te previene de tener una táctica y operación ofensiva. Y estos son algunos de los métodos principales. Todos son doctrinas genéricas. Evitar un encuentro decisivo, lo que llamamos fleet in bin. Y esto es válido, pero las cosas son antiguas del siglo XVII, XVIII, XIX, pero las marinas pequeñas tienen que estar, si te quieres esconder o proteger de alguien, tienes que tener áreas básicas o refugios en tierra y puedes manejarte exitosamente para evitar un encuentro con el enemigo. A veces uno considera que el lado débil
Aquí hay un, está condenado a la ofensiva, pero una operación puede ser ofensiva y hay muchos ejemplos en la historia. Por ejemplo, la Marina austriaca eran inferiores, pero se enfrentó a la Marina italiana y los austriacos tuvieron un ataque ofensivo y ganaron. Y luego tiene la flota alemana del también tuvo enfrentó una de las grandes marinas y en la segunda guerra en el mar filipino los japoneses fueron con una táctica defensiva defendieron y ganaron en esa batalla a los americanos. Pero y en octubre del 90, entonces lo que quiero decir aquí, ser estratégico en la defensa no te previene de ser operacional o tácticamente ofensivo. Luego tenemos cómo debilitar las fuerzas del enemigo en el tiempo. Y esto no, a veces no es adecuado porque la guerra en tierra o en mar es muy diferente porque estás peleando en largas distancias. Entonces no tienes un contacto muy de cerca. Y otro problema del lado débil es que no estás comprometido en la guerra porque vas a perder porque no tienes suficientes naves y vas a tener grandes pérdidas. Hoy la tecnología te permite lograr crear ciertas distracciones al enemigo y no tener un encuentro cercano. Entonces, uno de los términos que se usan es la idea es destruir las fuerzas tácticas y otro es exhaustion, lo que significa degradar las fuerzas enemigas, no destruirlas, sino como ahogarla. Luego tienes el contra containment. Hay una gran cantidad de cosas, el contracontenido, hay grandes cosas que puedes hacer. Y tenemos ejemplos de Alemania cuando hizo este contracontenido en la Segunda Guerra Mundial. Ellos decidieron bloquear y responder con el contrabloqueo. Luego tienes la diversión estratégica. Esto es más importante para el lado más débil. Luego tienes un momento destruir el potencial económico militar del enemigo en el océano. Todo su potencial económico, porque en la era de hoy uno no solamente va a atacar una nave en el océano, tienes que atacar ahora elementos selectivos o de todo su sistema de transporte. Eso significa puertos, ciudades y todas sus instalaciones. Y aquí es donde la planificación es muy útil, porque no solo vas a atacar sus elementos, sino vas a seleccionar ciertos elementos que te va a ayudar a ser exitoso. También las muertes, que es el ataque indirecto en las costas del enemigo, porque acá tenemos el objetivo es tener o debilitar a las fuerzas navales. Y Alemania normalmente estuvo muy cerca a conseguir esto en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente lo que pasó fue que puso mucho énfasis en la guerra contra el comercio británico, pero no en organizar sus fuerzas navales. No se puede ganar una guerra sin destruir una fuerza naval o una flota naval. Entonces tenemos también que escoger
el método. También tenemos el ataque a las costas del enemigo. Es acá hacer un mayor énfasis en las estructuras portuarias, en las naves o los astilleros que tiene el enemigo. Tenemos también la defensa de la costa. Defensa de la costa es uno de los grandes problemas para los poderes navales más débiles y más pequeños. Y esto se hace a través de la negación del acceso al mar, el tener acceso a navegar en esas aguas. Entonces, acá esa es una dimensión que tenemos que muchas veces nos enfocamos en los grandes poderes que tienen el control del mar. Pero acá se trata también de tener esa, que a veces estas flotas pequeñas tienen un, o tratan de hacer esta negación del uso del mar, y esto los empodera. También tenemos la defensa, pero también tenemos que, o las partes más débiles, también puede ser que la fuerza naval sea débil, pero que pueda tener grandes fuerzas armadas en tierra y que puede empoderarlos también. También tenemos que tener en cuenta defensa o captura de puntos estratégicos. Normalmente se va en defensa, pero también si tenemos un ejército armado, pueden lograr el control de puntos estratégicos. Entonces, tengo algunos mapas acá, algunos ejemplos. Y antes de pasar a estos métodos, porque la mayoría de los métodos para la denegación del acceso al mar incluyen ataques, etcétera. Pero algunas veces también ustedes puedan tener una fuerza naval muy, muy poderosa y de operaciones conjuntas. Esta es una definición. Esto significa que es una serie de acciones tácticas relacionadas que buscan cumplir un objetivo operacional único y común. Eso es lo que llamamos las operaciones conjuntas navales. Y yo diría que podemos que conducir este tipo de operaciones para atacar grandes enemigos o defensas anfibias. Y en algunos casos, como les mostré en el ejemplo de Japón, pueden también tener operaciones ofensivas navales mayores si queremos destruir a una flota grande de enemigos. Del enemigo. Este gráfico nos muestra de lo que pasó por el lado de Japón. Y acá tenemos fuerzas del norte, de Brunei, y todo estas convergiendo en esta zona. Entonces, en total, la muerte fue el consecuencia de una ofensiva de gran alcance. Acá tenemos a Perú. Si ustedes quieren planear esto en Perú, tienen que tener un comando conjunto para todo el litoral y un comando de operación tiene que estar a cargo de todas las fuerzas del aire, de tierra y del mar, y también de fuerzas especiales. Y a través de esto también pueden integrar mejor las diferentes fuerzas con sistemas de comunicación para poder ser mucho más efectivos. Pero si tenemos servicios separados, nunca van a lograr ser muy efectivos. Entonces, tienen que trabajar de manera conjunta con las diferentes fuerzas del país. Acá tenemos algunos otros ejemplos. Este es un ejemplo que fue en el norte, en agosto de 1914. Esto es lo que condució Alemania. Y esto no lo hizo solamente porque eran fuerzas, una flota inferior, sino porque el Kaiser dirigió y dijo que quería preservar la flota, no quería poner en riesgo su flota. Entonces, ante esa situación, en 1914, lo que trataron de hacer los alemanes fue mostrar la superioridad frente a la Armada Británica a través de pequeñas acciones. Y entonces pensaron en cierto punto que cuando había un equilibrio de, cuando ellos pensaran que iba a haber un equilibrio de poderes, iban a empezar la ofensiva. Y esta fue una táctica que hicieron los alemanes y
porque los alemanes tuvieron grandes pérdidas en naves y personal, pero la situación no permaneció la misma y no pudieron establecer, que no dejaron que las flotas pudieran operar libremente en el y dirigirse hacia el Atlántico Norte. Es por eso que en el diciembre de 1916 decidieron decidieron iniciar este ataque sin restricciones. Esto es lo que la batalla del Mar de Filipinas, donde la combinada flota de Japón hubieron muchas de las fuerzas de los Estados Unidos tuvieron que escapar, tuvieron la participación de diferentes fuerzas como la aérea también. Este es otro ejemplo de este es un ejemplo del Mediterráneo Central, donde se trató de bloquear el acceso de los aliados. Desde, este fue de 1942 a 1944, y estos fueron diferentes ataques en el Báltico y con convoys. Y después tenemos este otro ejemplo de las islas del Mar de Salomón, y que hubo una colisión en ambos lados. Y una cosa interesante de acá es que debido a la falta de conocimiento de lo que realmente estaba pasando a los aliados de los alemanes, que ellos exageraban sus accesos, sus éxitos contra los japoneses. Entonces ellos lo que hacían era mostrar un gran poderío, y así los japoneses se confundían por la falta de información. Entonces los japoneses pensaron que estaban haciendo bien y ponían más y más naves para combatir en esta parte del Mar Salomón. Entonces esto es un ejemplo que la dominación por la falta de información. Nosotros a veces pensemos que ellos lo que hacían era mostrar que hacían unos combates mucho mejor durante la noche, pero en realidad no era así. Era para mostrar, o era una táctica para mostrar una fuerza que no existía a través de del combate nocturno. Es así que trataban de porque es por eso que los alemanes empezaron a enfatizar estos ataques nocturnos, porque era una forma de mostrar su poderío o mostrar que tenían un mayor poderío. Entonces decidieron construir mejores naves, mejores buques, y esta ventaja fue la que los llevó a tener un mayor éxito. Estas son cosas que se podrían hacer durante las épocas de paz. Si ustedes no hacen la capacitación y entrenamiento apropiado, van a pagar un precio muy caro en los momentos de carro. Muchas veces durante la guerra no hay el tiempo suficiente para tomar las medidas correctivas que sí se podrían poner durante los tiempos de paz. Este es un ejemplo de la contracontención, donde y los alemanes son muy efectivos para utilizar este tipo de naves de guerra, y el objetivo era fragmentar la fuerza naval de los aliados y del Reino Unido, y tratar de poner amenazas en el Océano Índico, en el sur del Pacífico, en el Océano Atlántico, para poder amedrentar y poner diferentes áreas de amenaza. Este es el norte Atlántico. Este es el escenario principal para los alemanes y para los aliados. Y esta es que muestra también la guerra comercial que hubo con Austria. Después tenemos acá otro ejemplo de un ataque de la flota húngaro-austriaca, y este fue un gran esfuerzo que se fue de la guerra declarada por Italia, e Italia cambió sus lugares de batalla
Después, la flota austrohúngara se dio cuenta de los planes que tenía en Italia y cambió también su lugar de ataque y trataron de atacar por la parte oriental de Italia. Después tenemos la defensa de las costas. Este es un concepto que, este es más que nada un concepto, la defensa de la costa. Y el ejército cumple un papel muy importante, pero también hay un segmento de la parte de la marina de la cual las fuerzas navales son responsables. Pero esto no se puede hacer sin una fuerza conjunta. Sí, se puede hacer, pero no van a tener el uso más efectivo de sus fuerzas si no lo hacen de manera conjunta y coordinada. Acá tenemos otro ejemplo de una guerra táctica de los alemanes donde tuvieron un gran problema para defender toda esta corte, esta franja de la costa. Esta es una batería en Normandía. Este es otro ejemplo donde los grandes ejércitos junto con las fuerzas aéreas pueden hacer o tomar jugar un papel importante en el control del mar, porque en este caso era en 1941 en el escenario báltico. Entonces, en el proceso la mayor parte de su objetivo era tener un control del mar y lo hicieron a través del uso conjunto de las fuerzas aéreas y de las fuerzas del ejército a través de del uso de las bases. Acá podemos acá el gran avance de Alemania hacia Ucrania, hacia el Mar Negro. Todo hizo a través de las fuerzas del ejército que se encontraban en tierra para lograr el control del mar. Este es otro de los Dardanelles. Es otro ejemplo de lo que se llama defender los puntos estratégicos. Esto fue en febrero de 1915. Esto fracasó porque no hubo una conexión con el ejército de tierra. Es por eso que se necesita tener una gran conexión. Esto no se puede hacer simplemente con una fuerza naval. Se realizó un nuevo ataque en abril, en febrero, y los alemanes y el general von Sanders, que estaba a cargo de la defensa, fracasaron en el intento de hacer este ataque a través de la fuerza naval. Y este es otro ejemplo de captura de puntos estratégicos, nuevamente por fuerzas de tierra y fuerzas aéreas. Hubo una invasión alemana en Noruega, en lo que se llama Versenbundswet, en el 9 al 10 de abril de 1940. ¿Y cuál es el futuro? No me gusta hablar del futuro, pero me gustaría decir en términos de que algo podría pasar, si es que ya no ha pasado. Vamos a tener situaciones aquí y ya el doctor Thiel va a hablar más de esto, pero acá tenemos una serie de problemas en comunes porque se está poniendo demasiada énfasis en la denegación al uso de los océanos. Por ejemplo, en el caso de una guerra, los chinos van a estar la República China va a estar en defensa, pero yo no creo que ese va a ser el caso, sino que van a tratando de seguir construyendo para tener el control del mar y en algún punto van a pasar de la ofensiva a la fase defensiva. Entonces, las mentalidades todavía no están listas para pasar a la fuerza ofensiva. Y este no es un problema para nosotros, es un problema para todos. Y luego tenemos el estrecho de Hormuz.
Voy a terminar aquí. Y ahora le cedo el turno al Dr. Till. De esta manera. So we conclude with this first part of the session, and we invite you to take a coffee. Despidamos a nuestros expositores y presentador con un fuerte aplauso. Aquellos oficiales y personas que tengan las preguntas para el doctor Milan Bego, servicio a hacérselas acercar al personal que se encuentra en la parte derecha del salón. Gracias.
Thank you.
Invitamos a la distinguida concurrencia a tomar asiento. Invitamos a tomar asiento. Mirante, con su permiso. Vamos a continuar con el segundo panelista. Tenemos el honor de tener al doctor Geoffrey Till, historiador naval, emérito profesor del Departamento de Estudios de Defensa del King's College de Londres. Es director del Centro Corbett para lo que es estudio de políticas marítimas. Él estudió en la misma universidad, ¿no? Ha completado su master degree en 1968 y su doctorado en la misma universidad. El día de hoy lo tenemos presente al doctor, el cual va a tocar su exposición sobre control del mar. Y creo que es conocida la trayectoria del doctor. Él ha trabajado en los servicios conjuntos y el Estado Mayor, donde fue decano de los estudios académicos, ¿no?, del Centro de Estudios en Londres y la jefatura del Departamento de Estudios Bélicos hasta septiembre del 2006. El doctor Till ha escrito varios libros sobre poder naval, estrategia y poder marítimo, entre los cuales el principal es el libro que varias escuelas de guerra alrededor del mundo lo utilizan como texto, el de Sea Power, A Guide for the 21st Century. Vamos a continuar con la exposición. Se le recuerda a los participantes que pueden enviar sus preguntas y el personal que se encuentra al lado izquierdo va a recibir las mismas para poder, al final de la presentación del doctor, continuar con las consultas y preguntas. Con ustedes, el doctor Geoffrey Till. Good morning, everyone.
I'd like to echo all the previous speakers. Quiero hacer eco a todos los presentadores anteriores para agradecer al staff de la Escuela Naval del Perú y a la Marina Peruana, especialmente por haberme tratado tan bien y darme la oportunidad de hablar aquí. Mi única queja es que soy el último presentador en esta gran conferencia, lo que significa que ustedes ya están un poco cansados y muchos de ustedes deben haber tenido mucho hambre y han comido sándwiches. Mi tema es el control del mar y los retos que se enfrentan hoy en día y en el futuro. El control del mar es un concepto central en la mayoría de formulaciones de estrategias maratónicas y tiene muchos lineamientos dependiendo de cuál es el contexto estratégico. Puede ser oceánico o puede estar confinado a los ríos y a los lagos, o puede durar mucho tiempo o puede estar limitado en términos de tiempo. Puede tener algún diseño específico dependiendo de las estrategias. Se caracteriza por una superioridad estratégica y operacional sobre el adversario que te permite utilizar el mar para propósitos estratégicos o prevenir de que tu adversario haga lo mismo. Pero más específicamente, el control del mar, hay maneras diferentes de definir y de entenderlo en diferentes marinas y en diferentes tiempos que reflejan la condición en la cual están operando. Y esto lo voy a ilustrar mostrándoles algunas definiciones. Ambas son británicas. La primera es definitivamente una que tiene el comando o es común. O tiene un concepto más amplio y la otra es un poco más reflejada en el control del mar, de los océanos. Aquí pueden ver que el control del mar está un poco más limitado en términos de espacio y tiempo. Y lo mismo ven en las variaciones o en las nuevas definiciones que uno ve hoy día. Los Estados Unidos, el concepto de los Estados Unidos, esta es una estrategia que se dio en el 2017 y más recientemente el almirante vino con esta otra definición del control del mar. Podría ser en circunstancias en las que la Marina estadounidense se encontraba en ese momento. Entonces, es un concepto muy variable dependiendo del grado y dependiendo de las circunstancias del país y cuáles son sus aspiraciones. Pero específicamente, la idea es lo que los rusos llamaban condiciones de operación favorables o la estabilidad de combate. El ataque al comercio sobre las proyecciones y del poderío militar para prevenir que el adversario haga exactamente lo mismo. Entonces, dado que el océano es el lugar de maniobra más grande del mundo, como lo dicen estadounidenses, y el concepto de los últimos años, de hecho, el comercio se da básicamente por los océanos. Entonces, estos son los mayores beneficios estratégicos que tiene el poder marítimo, como ha quedado bien demostrado en la Guerra del Pacífico, por ejemplo, del siglo XIX. Pero todos estos beneficios no están limitados solo a periodos de guerra, porque la confianza de que sus fuerzas puedan prevalecer sobre cualquier adversario en un área geográfica definida permite una presencia oportuna y le permite a las marinas proteger sus intereses en sus aguas cercanas y formar un medio ambiente estratégico para influir en cualquier evento fuera de la tierra. Entonces, esto es, no tenemos diferentes actores o de conflictos internos. Si,
en las costas es una gran justificación tener una marina para todos. Pero, sin embargo, este es un concepto bajo ataque por diferentes sectores. Para sobrevivir como un instrumento de estrategia único, cada uno de estos ataques debería de abordarse y con suerte contenerse por las marinas que aspiran tener el control del mar. Y yo les voy a hablar de cuatro diferentes ataques o diferentes desafíos, de los cuales el primero es el tecnológico, el desafío tecnológico. El creciente rango de eficiencia en el rango de los de la utilería costera, ya sean submarinos, minas, misiles, drones, especialmente los hipersónicos y los balísticos, están contribuyendo de manera más eficiente a sistemas de la negación del mal, especialmente en aguas locales. Y entonces vemos cómo sustancialmente se ha crecido la amenaza para las fuerzas navales que operan en posiciones avanzadas, relativamente cerca de las costas de otros países, lo que se ha vuelto más peligroso que antiguamente. Entonces, esto podría socavar la viabilidad de la noción moderna de paz, especialmente las fuerzas que no se consideran como creíblemente en combate, ¿no?, en estas circunstancias. El ejemplo más obvio de estas tensiones es la especulación en el discurso sobre la factibilidad continua de la presencia progresiva, por ejemplo, de la Marina estadounidense en las aguas del Pacífico Occidental. Como hemos visto a menudo en diferentes presentaciones, es básicamente eso. Esta es la interpretación estadounidense, lo que piensan los estadounidenses sobre el enfoque que tienen sobre este problema, donde efectivamente ven dos áreas. Una entre una y la otra es donde la Marina China está peleando el acceso a los estadounidenses. Es un área dentro de el canal de China, es un escenario donde las operaciones de las fuerzas estadounidenses navales y aéreas están permanentemente contestando. Y como dije ya, las armas, este es el grado de reto tecnológico que la Marina estadounidense están tomando de manera muy seria. Y apreciando la escala, esto responde con la noción de batalla tierra-mar para poder maniobrar en el globo. Pero lo que ellos enfrentan es un reto sistemático para poder estar en los cinco dominios. Y algunos pensadores líderes tienen un approach sistemático para asumir todos esos retos en estos cinco dominios y haciendo énfasis de las fuerzas conjuntas. Pero esto no es solamente una respuesta tecnológica. Esto podría ser también una respuesta de operación. Y aquí, volviendo a este mapa, vemos que al menos hay tres tipos de formas de defender si uno quiere tener el control del mar. O en ciertas circunstancias, primero, es lo que uno llamaría la confianza en la confrontación. En otras palabras, es tener una noción de posesión y eso te fuerza a tener acceso y romper en esa área y lidiar con los retos tecnológicos que ya he mencionado. La seca respuesta a veces llamamos con
defensa de archipiélago, que significa la idea de basar misiles cerca de o tener submarinos alrededor de las islas para reducir esta cadena y prevenir que las fuerzas chinas primero accedan al océano y para que los chinos prevenir que tengan acceso a los mares abiertos y también para la negación del mar dentro de esta área y limitar, a pesar de que la marina china es bastante poderosa y puede actuar. Pero eso es muy interesante porque es un punto mixto donde el enfoque de negación de mar y el enfoque de control de mar pueden apoyarse el uno al otro en ciertas circunstancias. Y el tercero es, en este tema de reto tecnológico, a veces lo que llamamos como bloqueo moderno, lo que sugiere que las fuerzas aliadas o las fuerzas estadounidenses puedan permanecer en esta línea de protección y podría cerrarle también el acceso a los chinos ofreciendo un bloqueo militar en estas áreas. Entonces, es un bloqueo comercial que interfiere con el mercadeo de bienes en el estrecho. Yo no digo que esto es probable y yo enfatizaría que esta formulación es americana y no china, pero parte del debate es una pregunta muy común. ¿A qué extensión esta tecnología puede tener la oportunidad de afectar en un concepto básico de estrategias? Pero cual sea, estos conceptos son significativamente distintos y si estos conceptos se pueden adaptar a la respuesta de los cambios tecnológicos. Yo soy un historiador y históricamente lo último ha demostrado ser el caso que la transformación tecnológica produce cambios y la transformación de los torpedos, las minas, los submarinos, los aviones corresponden a y han sido absorbidas por la flota y se han convertido en instrumentos de control del mar también. Esto está ilustrado por esta imagen que se hizo en la Primera Guerra Mundial, pero muestra en batalla cómo esos buques operan durante la noche y están confrontados por una variedad de otras de naves, submarinos, y no pueden ver, pero ahí atrás hay una luz también y un destructor. Entonces, estos son retos de las nuevas tecnologías, pero lo que vemos, de hecho, es que estas nuevas tecnologías van a transformar el campo de batalla. Entonces, yo no sé si estas nuevas tecnologías aquí, no sé mucho sobre ellas, como los drones, cyber y sucesivamente, pero puedo probar cómo van a transformar el panorama. Este año he visto algunas evidencias un poco compulsivas que muestran que este patrón histórico una vez más va a aparecer en conceptos básicos cuando estamos para justificar el control del mar. Aún así, hay más evidencia de que estas actividades en la armada alemana. Pero primero, acá tenemos un torpedo ofensivo pesado de largo alcance para el sea denial, para la negación del mar, una vez más en los submarinos. Pero esta misma firma está produciendo un antitorpedo, argumentando que en estos días
Todo lo vale, pero nosotros no sabemos cuál es el equilibrio entre ambos. A pesar de que esto es solamente para temas ilustrativos y crear un poco un debate entre Estados Unidos y China, todo esto aplica a cualquier marina, no importa dónde estén, inclusive las de América del Sur. Y evidencia de eso yo señalaría las pequeñas armadas del sudeste asiático, que también están invirtiendo en su capacidad para la negación del mar, como por ejemplo este submarino que tienen en servicio, que intenta complicar las actividades de control del mar a la marina china. Pero Malasia, por ejemplo, tiene que estar en confrontación con Filipinas o con Vietnam, y yo sospecho que este submarino va a requerir, va a servir para diferentes propósitos. Entonces, el punto aquí es cómo responden. Y las prioridades que decidan, por lo general, dependerán de la importancia que las marinas le atribuyan a su propio juego local, ¿no? Y cuál es el peso de este juego. Desde que este enfoque de negación marítima no es suficiente para el primero ni para el segundo. El segundo es la seguridad del mar. En América del Sur, como un todo, es una región que ha tenido seriamente disputas fronterizas. No tan serias comparado con otras áreas, pero al mismo tiempo es una región donde los retos domésticos, internos y las vastas áreas de mar requieren ser monitoreados debido a la riqueza que contienen esos mares y la posibilidad del uso ilícito que se pueden dar a estos mares. Entonces, por esta razón, las armadas tienen una tendencia bastante alta de mantener el orden en el mar relacionado a las capacidades de combate que tienen tradicionales, ¿no? Como pueden ser las disciplinas del control del mar que ya he mencionado. Este enfocado en amenazas de bajo nivel. Como hemos visto en otras presentaciones, pero debido a que los presupuestos, mientras más están las armadas devotadas a estos, es más difícil que tengan posibilidades de controlar el control del mar. Primero, la tradicional. Uno quiere una región pacífica como un parabellum. Es posible discutir la capacidad. Esta es una de las razones por qué la región es tan pacífica. Y si uno argumenta esto y uno vuelve a las capacidades de control del mar, puede socavar la estabilidad estratégica o al menos tener ciertas susceptibilidades a actores externos a que puedan tener. La segunda advertencia es que los países de América Latina están interesados en proteger sus intereses en el campo, comprometiéndose en operaciones en el área. Pero las actividades de actores que no sean del país, que pueden atacar una serie de, incluido las Fuerzas Armadas de la coalición en las que están comprometidos, eso muestra que hay una variedad de actividades y que no son inherentemente políticas distintas, pero también son amenazas en cierta forma. Y esas amenazas o esos peligros pueden impulsar a las marinas a querer comprometerse en estas operaciones para
para mantener una jerarquía más poderosa y por eso les da confianza y los pone en menos riesgos. Al menos eso es lo que quisieran los políticos. Y la tercera es, de hecho, mostrar capacidades que pueden ser muy útiles para la conducción de actividades de control del mar. Y el tercer reto es el presupuesto. El desarrollo de las marinas en Europa ilustra el punto en que el punto de inflexión es evidente en la adquisición de capacidades, por ejemplo, ASW o AAW, y son características de aspiraciones del control del mar. Pero el resultado es una serie de flotas en Europa que son ciertamente capaces, pero al mismo tiempo mucho más pequeñas en número. Esta reducción en masa también reduce la sostenibilidad que en el pasado, por lo general, no siempre, pero en el pasado, resultó ser clave para el éxito en las operaciones de control del mar. Las mismas presiones están en todas las marinas, especialmente aquellas que tienen restricciones en términos de recursos. En Europa, la consecuencia estratégica es un acto cooperativo general de unión para ser eficiente, pero no está claro si esta opción exista en el mismo nivel en América del Sur. El problema se va agravando conforme las inversiones que deben hacerse en defensa o otras formas de defensa, como la seguridad de los mares que ya mencioné y otros temas que generan, por ejemplo, las capacidades cibernéticas. Entonces, esto continúa siendo un gran problema para las marinas. El siguiente reto es más moral que político. Una de las razones que las restricciones presupuestarias, especialmente en los países democráticos, para utilizar estas fuerzas militares de una manera coercitiva. Esto puede ser a través del miedo, por ejemplo, que las posibles consecuencias estratégicas o este desencanto con la experiencia de la guerra de Irak y Afganistán creen un interés como puede ser el bienestar social, la salud, la educación. Y los resultados es una baja en usar estos recursos para defensa. Y es evidente la reducción a lo largo de los años en defensa. Y esto es en todas partes. Es una gran proporción del PBI, más significativamente en el gasto público. Eso sucede casi en todas partes. Y esto tiende a afectar especialmente las capacidades del control del mar, porque cada vez estas son más caras y este tipo de preocupaciones refuerzan el punto de presupuesto que les acabo de mencionar. Y finalmente, tenemos el reto legal. El creciente valor de los recursos marinos y su explotación ilícita ha empujado a que muchos vean el proceso como una territorialización del mar. Y como ya dijeron mis colegas, y uno pone el mapa del Mediterráneo que muestra los elementos del mar, un tratado del mar se sobrepone sobre otros tratados, y el resultado de este tipo de incentivos o aspiraciones ha sido la extensión del mar territorial muchas veces en términos prácticos para justificar una condición geográfica y tener una interpretación de las reglas de UNCLOS. Y lo mismo, el mismo resultado, la misma creciente disputa, por ejemplo, entre China y Estados Unidos,
ellos tienen el derecho de los buques de guerra extranjeros en el CEE de otro país. Y entonces, argumentan que los mares deberían ser monitoreados y controlados por temas ambientales o de otro tipo. Por eso, como se ha dicho ayer, este es el leitmotiv de la mayoría de países. Pero esto, ¿hasta qué punto en el futuro el control del mar podría considerarse un bien común y que todo el mundo tenga libertad de usarlo? Esta es una propuesta que me gustaría darles sobre mayores retos, como no ha habido anteriormente. El impacto de esto es interesante. Esto no es que el control del mar como tal, pero es la noción del presente y cuál es la recompensa que se obtiene al tener el control del mar. Y en mi opinión, el aumento de capacidad de control del mar de cada país, pero me parece que socava un poco la capacidad del control del mar en otras partes. Entonces, he pasado brevemente sobre todas estas estos retos para llegar a mis conclusiones. Conclusión número uno es repetir el punto de que el control del mar es esencial para el valor del poder del mar. El punto número dos es que enfrentar el tema tecnológico, el rol de prioridad del presupuesto y los asaltos legales y políticos. Y esto se va a empeorar para el futuro, ¿o hay esperanza para las marinas en el mundo? Y con esto voy a terminar. ¿Hasta qué punto las marinas necesitan manejar estos retos? ¿Y qué van a hacer al respecto? ¿Cuál es la prioridad? Y depende de sus roles en las circunstancias estratégicas, pero creo que yo puedo hacer cuatro observaciones generales. La primera es la necesidad de invertir en capacidades de control del mar. Nuevamente, hay diferentes retos de negación del mar, tecnológicas. Conquistar, ahora ya no se da en estos tiempos, pero al menos hay respuestas tecnológicas o de operación, podrían ser simétricas o asimétricas. Como ya dije, podrían ser de procedimiento o podrían ser de tecnología. Pero pienso que basado en la aceptación de que va a haber un no final en ese proceso dinámico de retos y de respuestas, esto es un proceso que nunca parará. Y cada vez que uno viene o piensa que tiene la respuesta completa, siempre habrá alguien que venga con un incentivo para cambiar esa pregunta. Yo argumentaría si hay retos también para ambos, que está relacionado con el cyber, en la manera estratégica de pensar en el control del mar y en la negación del mar. Lo primero que yo diría es, si la cibernética es diferente de la estrategia de poderío marítimo, ¿es parte de esto o no? Y segundo, desafortunadamente, Dr. Turner dijo que básicamente mucho de lo que piensa Colbert y Maham es más o menos que el del dominio cibernético en estos tiempos. El segundo punto es que las marinas defienden su necesidad de control del mar y deberían ser seducidas por las necesidades y las ventajas políticas de aceptar esta alta prioridad que hoy corresponde a las demandas de control del mar que les van a permitir cumplir con los requerimientos de control del mar y cuáles son las necesidades y prioridades de los estados.
y cuáles las capacidades que tienen de control del mar y también son útiles para el Marathon. Y mi tercer punto es si las marinas continúan pensando que el control del mar o la negación del mar tiene eco y si vale la pena poner recursos y cómo van a desarrollar argumentos para apoyar sus propuestas y deberían de concluir que debería de tomarse como por sentado que no muchas personas tomarán ventaja. Y finalmente, y creo que es un argumento poderoso, que las naciones deben de tener la capacidad legal de ser tan importantes y de convertirse en los actores más importantes del poderío del mar. Y las marinas deberían de invertir y enfocarse en mantener un ojo muy de cerca en las posibilidades de desarrollar a través del tiempo o cómo pueden socavar el control del mar. Como ya dije, es uno de los frentes más importantes o las razones más importantes para conservar una marina en primer lugar. Muchas gracias. Muy agradecido por la ponencia, doctor Till. Hemos culminado con las dos presentaciones. En la primera presentación, el doctor Bego nos presentó la ponencia sobre lo que es la estrategia de un poder naval pequeño y efectivamente nos presentó con primero los conceptos de comparación de fuerzas navales y una explicación progresiva de lo que es la estrategia marítima en tiempo de paz, con ejemplos teóricos e históricos, y así como la comparación en tiempo de guerra, basado en despliegue, modificación de objetivos, algo que tiene que ser dinámico, y comparando posiciones estratégicas, la creación de nuevos teatros, ¿no? Y durante la presentación del doctor Bego, con varios ejemplos expuestos, aclaró aquellos conceptos con el fin de demostrar la ponencia de la estrategia. Creo que uno de los conceptos importantes es la preparación que usted dijo sobre la preparación de las fuerzas en tiempo de paz, porque verdaderamente en la dinámica de la guerra es complicado modificar y reaccionar por el corto tiempo de los conflictos actuales. Igualmente, el doctor Till, con su ponencia de la defensa del Sea Control, nos presentó los diferentes conceptos durante la historia sobre lo que es el control del mar, ¿no? Y creo que lo importante es que el doctor presentó los retos al cual se enfrenta el concepto de validez del control del mar, como lo dijo bien, el reto tecnológico, el reto de la seguridad marítima, el reto de obtener los fondos necesarios y los retos legales, así como la presentación que hizo sobre la situación en el Mar del Sur de China. A continuación vamos a proceder a los comentarios de ambos ponentes sobre las exposiciones que se presentaron el día de hoy. Primeramente el doctor Till, le vamos a pedir su comentario sobre la ponencia del doctor Bego. Thank you very much. I actually commented to my friend Milan before we
started this panel, antes de comenzar este panel, nosotros estábamos diciendo que es muy probable que nos encontremos en completamente acuerdo, y yo creo que de repente es un poco aburrido para el resto de ustedes, pero el punto es que los dos tocamos el tema que del control del mar y de la negación del mar no son conceptos opuestos, sino que en algunas circunstancias se pueden complementar entre ellos. Y algunos de los ejemplos históricos que dio Milán fue el valor de conseguir esos dos enfoques al mismo tiempo y posiblemente en diferentes áreas o de acuerdo a los objetivos estratégicos o incluso en diferentes niveles, sea estratégico, táctico o en diferentes formas de conflicto, como submarinos y otros. Entonces, yo creo que estamos hablando, los dos hemos enfatizado lo mismo, hemos visto lo mismo desde dos puntos de vista diferentes, y las fuerzas navales no deberían de confrontar esto, sino más bien utilizar ambos. Y nuevamente, como evidencia de esto está el punto de China. Quizá ellos piensan que ellos utilizaron el método de negación del acceso al mar para los Estados Unidos, pero también vemos el ejemplo del mar de Filipinas y de Vietnam. Entonces, vemos también acá diferentes ejemplos. Entonces, yo creo que en cierta forma ambos estamos de acuerdo en estas definiciones. Now we will give the floor to Dr. Bego for comment on A mí realmente no me gusta comentar. Yo creo que su presentación nos ha mostrado la fortaleza del poder y del control de los océanos y del control en los y tenemos, como hemos visto, diferentes visiones. Él nos mostró el orden y el enfoque de los Estados Unidos. Yo creo que algunas veces en nuestro caso existe, no hay una clara distinción entre estas dos definiciones, porque el control aéreo se trata de un concepto, porque actualmente no tenemos sino que se trata de una visión bastante amplia. Existe el control del mar también en la época de paz, pero no, lo que tenemos durante la época de paz es una influencia naval, y esta influencia naval es una combinación del potencial de combate y también de las políticas, de políticas consistentes, una gran influencia frente a amenazas supuestas. Entonces, se trata también de percepción o de lo que mis enemigos neutrales o potenciales enemigos podrían hacer. Entonces, digamos que los Estados Unidos tiene un gran potencial de amenazas de repente en la zona del Pacífico, pero quizá China tiene una mayor influencia con los países vecinos de su zona. No podemos medir de repente esto, nadie lo sabe, pero podemos decir que quizá esto se trata debido a que tienen una política más agresiva o que tienen un mayor grado de influencia naval en la zona. Entonces, yo creo que se trata de el control de los océanos empieza con las posibilidades. Todo el mundo puede tener un control del movimiento, pero siempre y cuando se respeten los derechos y las cualquier fuerza naval puede operar de manera libre mientras se respeten todos los tratados. Now we will give the question time. Well, we will start with the question part. The questions will the question for Dr. Y luego en español. La primera pregunta para el Dr. Bego es: do you consider that the geographic position of a nation and the natural resources of global interest that
some countries may have influence in the necessity of having a strong navy to face pretensions of other powers. La pregunta es, ¿considera usted que la posición geográfica y los recursos ocupan un papel muy importante en la negación y el control del océano? Yo creo que se necesita obtener, la guerra siempre se hace para obtener posiciones más favorables, pero siempre tenemos que actuar porque nosotros, si tenemos fuerzas navales muy débiles, podemos utilizar a coaliciones para poder lograr y obtener mejores posiciones. Ahora, la pregunta que ha leído el doctor Bego es, usted refirió en su presentación que el cambio de la actitud estratégica del Japón fue en 1943. Sin embargo, algunas personas consideran que fue después de la batalla de Midway, un año antes. ¿Considera usted que la muerte del almirante Yamamoto en 1943 influyó en el cambio de actitud? ¿Piensa usted que es más importante tener líderes bien preparados en vez del número de buques y capacidades para poder definir la actitud estratégica de una marina? Después de la batalla de Midway fue el punto de quiebre de la guerra, de esa guerra, porque no fue una batalla que, porque los japoneses hicieron una gran operación acá, utilizaron pilotos de combate modernos, pero los japoneses no se dieron cuenta del alcance de sus pérdidas hasta después de dos meses, cuando empezaron a proponer y a planear una mayor incursión. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de todo el daño que hay, las pérdidas que habían tenido en esa batalla anterior. Y se dieron cuenta que no podían continuar con ese plan. Entonces, pero ellos oficialmente pasaron a una estrategia defensiva en julio de 1942. Porque estaban todavía comprometidos en la batalla de Guadalcanal, estaban peleando mucho para mantener el control de Georgia. Entonces les tomó a los aliados, más de un año para darnos cuenta de que ya podíamos ser suficientemente fuertes y que ellos habían sido debilitados. Y entonces se cambió la defensa, se pasó a esa defensa en 1943. Se podemos decir que ellos pasaron a esa estrategia después de junio de 1942, pero en realidad fueron todo un periodo de un año donde hubo batallas muy fuertes en el Mar de Salomón, y fue hasta que ellos se dieron cuenta de la destrucción y bajas que habían tenido el Mar Salomón que ellos hicieron ese cambio de ofensiva. Pregunta para el doctor Jeffrey Till. ¿Considera posible cambiar la condición de negar el uso del mar a obtener el control del mar? ¿En qué caso se logró esta condición exitosamente? ¿Y cuáles fueron los factores que lograron se diera esta condición? ¿Considera posible cambiar la condición de negar el uso del mar a obtener el control del mar? ¿En qué caso se logró esta condición exitosamente en la historia? ¿Y cuáles fueron los factores que ayudaron para lograr esta condición? Yes, it's part and parcel of the
argument that I was making before. Momento que estaba yo presentando en mi exposición. Yo y mi colega Milán estamos de acuerdo en esto, que se trata que el control del mar y la negación del mar es lo mismo desde diferentes puntos de vista, lo mismo en el mismo lugar. Pero sí, la guerra va a afectar para determinar o enfocar o ver cuál va a ser el enfoque de la fuerza naval. Y esto va a depender de una serie de cosas, de las capacidades, de las estrategias, de las circunstancias operacionales, del área en particular. Y también puede haber algunas circunstancias que pueden cambiar por eventos previos o eventos en otros escenarios. Y entonces ahí se tiene que cambiar el enfoque de uno a otro, que puede ser un cambio temporal o permanente. Y un ejemplo de esto sería lo que pasó con la Armada Británica en 1944, donde pasaron al ver que habían perdido unas grandes pérdidas, pasaron a otro tipo de posición. Entonces, esta flota tuvo que pasar a la denegación del uso del mar cuando empezaron con el control del mar. Entonces, esta es una respuesta a un evento, a una circunstancia. Entonces, sí, las circunstancias cambian, se tiene que cambiar. Entonces, así esto permitió que los británicos reentraran finalmente al Pacífico y tuvieran una batalla mayor. Entonces, esto nos muestra de cierta manera o nos ilustra cómo el control del mar y la negación del mar se complementan y el uso que se le pueda dar de acuerdo a las circunstancias particulares. Quisiera tomar la oportunidad para dar una respuesta a lo que fue la primera pregunta. Bueno, una respuesta. Esa primera pregunta fue sobre el alcance en el que un país necesita el poder naval, el poder del mar, y si esto tiene y yo creo que en el grado de la dependencia de los países, de los recursos, del comercio, de la situación, esto va a determinar la inversión de las fuerzas navales en este tipo de control. A menudo, no siempre, pero a menudo. Pero les quisiera recordar que una de las cosas de lo que pasó que en Estados Unidos los recursos de personas, en Estados Unidos es como un continente, entonces se podría decir que los Estados Unidos necesitan irse más allá y empoderar más su control naval. No. Pero Estados Unidos desarrolla este poder naval. Entonces, este creo que es la respuesta a tu pregunta, que si un país tiene dependencias en su propio terreno y en el terreno enemigo, más allá de sus costas, entonces ahí tiene que hacer este desarrollo. Y es lo que creo que está haciendo en este momento China. A continuación, una pregunta para ambos expositores. Y es, ¿cuál sería su opinión sobre la interoperabilidad entre el poder naval y el poder aéreo para conseguir el control del mar y o negar el mismo? ¿Dar una opinión? Yo probablemente no pueda dar una interprobabilidad, pero yo no soy el único que deben usar las fuerzas conjuntamente, porque al combinar capacidades de los tres servicios, estás poniendo una amenaza tanto en una dimensión física. Cada servicio y cada capacidad tiene sus deficiencias y uno puede complementar sus capacidades con las capacidades de otros servicios o remediar con
con otros servicios. Entonces tiene mucho sentido que uses la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército juntos, porque vas a tener más opciones de utilizar tus Fuerzas Armadas. El Ejército siempre va a querer, la Marina siempre va a querer tener el control del mar, la Fuerza Aérea va a estar contento de derribar al enemigo atacando sus buques. Entonces hace mucho sentido utilizar a todas las fuerzas juntas, y eso se puede hacer de manera eficiente con unos comandos de operación conjunto en ciertas áreas de conflicto. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi colega. Mi estrategia particular con la que yo lidiaría es, él siempre se habla de Marathon en vez del poder marino. Y aquí señalo algo, que el poder marítimo, y en estos días, como fue en la Primera Guerra Mundial, la Armada, al operar en cierta forma, puede convertirse en parte como parte del poder marítimo. Y el dominio de la guerra, yo diría que esto aplica a las otras fuerzas también. Y es una contribución de cada una de estos servicios en conjunto. Y cómo pueden integrarse para evitar las brechas, para evitar la duplicidad y poder tener éxito en cualquier tipo de operación que realicen. De hecho, los servicios, la interoperabilidad de los servicios o la cultura de cada servicio es un problema con la doctrina de cada uno y también con los sistemas. La interoperabilidad no es solamente un problema de sistemas, de cómo son las comunicaciones, pero también es una cuestión de la parte humana. Entonces, el trabajar en conjunto es necesario, pero tienen que estar conscientes que también hay sus lados débiles y sus problemas. Esto no elimina la necesidad de trabajar en conjunto, pero hay diferentes enfoques en cada uno de los servicios. Y yo estoy a favor de que el conjunto o trabajar en conjunto no debe llegar a un extremo. Si lo puedes hacer o si tú puedes llevar una misión, puedes llevar a cabo una misión solo, no utilices a los otros servicios. Y en otros casos sí los debes de combinar. De esta manera, this way we have finished. Esta mañana, this morning, invitamos a nuestros expositores y moderador a ocupar sus lugares en el auditorio. Despidámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Fico Navarro. El folder.
Venezuela a mí, esta es la última versión, la última versión.